Nos vamos, ahí está, como siempre, previo, ya último día de la semana, ya con fiebre mundialista, el último partido, con muchas posibilidades, con mucha alegría, con mucho nervio. Así sí. Estamos acá. No sé bueno, cómo estará él allá. Me imagino, sí, lo debe vivir de otra manera, más especial todavía, ¿no? Sí, señor. Alejandro Magdaleno, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes por allá. Pablo, querido, Sergio, Ceci, a toda la producción, hermoso, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. ¿Está nublado ahí o nos parece a nosotros? No, lo que pasa es que acá, recordemos que a las 5, 17 horas ya es de noche, es decir, que de alguna manera comienza a caer la tarde. Ya sé, ¿no? Aquí estamos en la parte de la pileta del departamento donde estamos alojados. Y por supuesto que es un lugar que muy temprano sería 6:30 de la mañana, le da una parte de sol, después queda cubierto... por la sombra, es a cielo abierto, sí, ahí les muestro, cielo abierto, pero rodeado de los edificios de este departamento. Ale, perdón, Sergio, en las salidas que hemos visto con vos o que por ahí he podido apreciar a través de algunos canales de televisión, yo no veo árboles, sí veo mucho verde, mucho edificio, pero no veo abundancia de árboles. Siempre que charlo con Ale se le iba a preguntar y justo ahora me acordé. ¿Es así o le estoy pifiando feo? Hay árboles. En algún momento de la mañana hemos mostrado una situación que es fascinante. A ver, es una ciudad emplazada en el desierto. Sí. ¿Está bien? Todo, vemos verde por todos lados. Vemos árboles por ahí no tan grandes. Y todo el riego es por goteo. Hay cientos de miles de millones de mangueras subterráneas. Muchas se pueden ver en sectores donde no está tan crecido el césped, generando un riego por goteo permanente. Cuando es el pasto, el césped después cubre esas mangueras que siguen generando el riego subterráneo. Y cuando no es así, ya lo vamos a mostrar en alguna otra salida porque es verdaderamente increíble. Porque, insisto, cientos de miles de millones de kilómetros de manguera. Todo lo que se ve vegetación es de ese riego por goteo subterráneo. Muy bien. Es interesante, ¿no? Y ello, acá nosotros renegando y tratando de que tomen conciencia del cuidado del agua. Y allá ellos tienen otra cultura, ¿no? Digo, es así la situación, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero bueno, tienen otras cuestiones y están... en otro nivel. Pero bueno, ¿ha comido asado o no? No, asado no. De todos modos, aquí es el único país de Arabia, la Arabia del Norte, en el cual vos vas a cualquier supermercado y encontrás lo mismo que encontrás en la Argentina. Es decir, que nosotros, por ejemplo, que la mayoría de las comidas las tenemos aquí en el departamento... En un rato, por ejemplo, se vienen algunas verduritas y algún bife, ¿sí? Desde ese lugar podés consumir exactamente lo mismo si vas a las grandes cadenas de supermercado internacional, lo que consumís en la Argentina. Entonces, asado en la parrilla, no, sí, hemos consumido carne al horno, bifes, como contaba recién, pollo, no el cerdo, porque no está permitido por la cultura y por la religión musulmana, no se consume cerdo aquí. Pero pollo y carne de ternero, sí. Muy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, hay distintas opciones y es más caro, ¿no? Obviamente, digo, si uno hace el cambio, vos ya lo has comentado, pero digo, ¿qué vale una alternativa así con carne vacuna? Y ustedes se van a sorprender. Nosotros nos sorprendemos todos los días. A ver. La diferencia es, por ejemplo... normalmente nosotros en el supermercado conseguimos precios más económicos que en la despensa del barrio. Sí. Acá no. Acá te diría que incluso la despensa del barrio es más barata que el supermercado. Muy bien. Mira. Sí. Bueno. Y un kilo, por ejemplo,
no están los cortes que tenemos nosotros, pero vamos a un trozo de falda, por ejemplo. Sí. O carne para milanesas. Bien. Sí, no lo va a creer. Está más barato que en Argentina. Nosotros producimos la carne en la Argentina y es más barato comprarla en Qatar. A ver. La traen de Nueva Zelanda. Es carne de primera calidad. Sí, tremendo. Sí. De exportación. Está a menos de 1.000 pesos argentinos el kilo. No. Tráigase algunos kilos para acá. Sí, lo que representa que es una vergüenza lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Claro. Bueno, pero le doy una noticia, no sé si está siguiendo las noticias argentinas, pero se ha desacelerado, hay una desaceleración en la inflación, dimos 4.9 este mes, del mes pasado, digo, así que bueno, qué sé yo, por ahí, pero igual le pedimos ahí unos kilos, que traiga algunos miles de kilos, Tony Montes le encarga, Florencia también, que traiga. Ahora, tiene razón lo que marca Alejandro, que se consiga la carne más barata en Qatar, que no tienen campo, nosotros que la producimos pagamos una locura, no tienen árboles para que las vacas se echen en la sombra, déjate de joder. Claro, claro. Aparte se da eso, es decir, vos conseguís absolutamente todos los alimentos, los conseguís, sí, sí. Todos, no los producen ellos, claro. Una cuestión lógica que tiene que ver con la superficie y por el clima, y vos los conseguís a valores muy racionales y algunos incluso, repito, más económicos. Lo que uno, lo primero que te viene en el análisis es eso, nosotros producimos todo, nosotros tenemos la carne y no puede ser que sea más cara en la Argentina que acá, o sea, no hay ningún sentido, no hay ninguna relación, ninguna. Bueno, es lo que siempre... Una locura, Ale, una locura. Lamentamos y analizamos. Y renegamos todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, gran expectativa, se espera obviamente conferencia de prensa, ¿no? Para lo que va a ser mañana, Ale, ¿qué se dice de la selección? ¿Cómo está esa situación? Bueno, obviamente vamos a hablar un poquito, sí, ahí de los hinchas argentinos. Más argentinos han salido rumbo a Qatar. No sé si van a conseguir entradas. Digo, hoy la AFA ha dicho y ha informado de que, bueno, ha intervenido para que la FIFA ponga a la venta algún remanente y que, bueno, los hinchas argentinos exigen que se vendan a valores oficiales, pero bueno, se habla de, viste, lo planteábamos, sí, 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 con vos los otros días, que se están vendiendo a $1,000 las entradas. Y pero bueno, más también. ¿Qué se sabe? Un poco en relación a las entradas, lo que hablábamos ayer. Primero, que para la Argentina y para la afición, buenísimo que no esté Marruecos en la final. Porque si estaba Marruecos en la final, iba a ser todo un tema. La venta de entradas. El estadio es gigante, 90.000 personas, pero Marruecos ha movilizado no solo a todo un país, a todo un continente. Aquí, al no estar Marruecos en la final, Argentina claramente va a ser local y va a haber muchas más entradas. Y yo me paro en el mismo lugar que semifinales. Semifinales de Copa del Mundo. Los que estaban desesperados por tener el pase han pagado hasta $1,500. El que esperó, pagó $350. $400, hasta 3 horas antes, 2 horas antes de empezar el partido. Bien. Y a mí me parece que va por ese camino esta historia, pero lo de pagar una entrada, $4,000, como por ahí se está hablando, a mí me parece que no va a suceder eso. Lo que pasa es que, claro, hay toda una efervescencia, una locura pasional en la previa, porque es la final de la Copa del Mundo, lógicamente, pero a mí me parece que eso no va a pasar. Esperemos, de todos modos, ¿no? Claro, claro, claro. Ale, y en cuanto al equipo... se conocieron algunos detalles, ayer una pequeña práctica donde se mostró un poco. Bueno, yo creo que ya por estas horas, por hoy y por mañana, empieza a definirse el equipo. Lo ves con muchos cambios de cara al último partido. ¿Qué te imaginas? ¿Qué se dice por allí? Mira, ayer estuvimos en la práctica de la selección, esos 15 minutos de visualización de la prensa. Sí. Estaba el Kun Agüero en la práctica, es cierto. Vestido con pilcha de selección, acompañando a sus ex compañeros. Estuvo un ratito charlando con el cuerpo técnico en esos 15 minutos, después se fue camino al gimnasio, donde estaban los que fueron titulares con Croacia, se movieron los que no jugaron ayer, a las órdenes del profe Luis Martín. A mí me parece que cambio directo hay uno, que es Acuña por Tagliafico. Tagliafico jugó un gran partido, pero Acuña claramente hoy es el marcador volante sobre la izquierda. Y después me parece que hay 10 nombres que están totalmente confirmados: Dibu Martínez, Molina, Otamendi, Cuti Romero, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Messi, Julián Álvarez. Uh-huh. Resta un nombre, el tema es que ese nombre cambia todo el dibujo. Ese nombre puede ser Lisandro Martínez,
y Argentina ha parado para sostenerse mejor del medio para atrás en el fondo, lo que ya lo ha hecho en algunos partidos. Por ejemplo, contra Holanda, sí arrancó parado la Argentina con 3 en el fondo y cerrándose con 5 para defender. Si no, Alessandro, que siga jugando Paredes, digo que siga en relación al último partido, como 5 más posicional. A mí me parece que no, que este no es un partido para un 5 posicional. Y la otra es Di María. Está claro que si Di María está pleno físicamente, va a ser titular. Todavía no hay un parte médico. Scaloni ya dijo en relación al partido anterior que estaba disponible. Y después quedó claro que no, porque gracias a Dios no hizo falta usarlo, porque Argentina lo manejó al partido y al trámite con ese 3-0. A mí me parece que ahí está la situación, y yo creo que si Di María está pleno, Di María va a ser titular el domingo. Pero hay 10 nombres que están cantados. Falta un nombre, hay 3 individualidades para ese lugar que cambian totalmente lo que tácticamente pueda presentar el equipo. Bien, bueno. Está muy bien. Habrá que ver qué es lo que define Scaloni, ¿no? Bueno, hay un buen clima, hay un buen ambiente. Recién comentábamos con el Otto de que, y lo mismo debe llegar allá, ¿no? De que hay distintas glorias, hay otros países que obviamente que quieren que Argentina salga campeón, que Messi salga campeón. Ex futbolistas, ex cracks, o son, siguen siendo cracks, ¿no? Caso de Cafú, de Roberto Carlos, de Mateus, de otros tantos que, bueno, que dicen Messi se merece ser campeón. Messi se merece levantar la copa, Argentina tiene que ser campeón, pero bueno, y hay otros que por mufa dicen que Argentina va a ser campeón. Pero bueno, viste cómo es esto, ¿vale? Qué sé yo, hay que mantenerse allí con toda la esperanza, con mucha fe, ¿no? Sí, hay una energía tan positiva alrededor de Messi, de la selección. Anoche hubo un agasajo que hizo Qatar para todos los medios internacionales y todos los colegas del mundo. Todos quieren ver a Messi campeón. Todos quieren ver a Argentina por Messi campeón. Acá con el que te cruces, lo quieren a Messi campeón. Hay una charla que en un rato estará en multimedia, en las redes del diario, y que vamos a compartir. A ver ahí, que lo perdimos al Ale. A ver, ¿nos escuchás ahí? Ahí está, ahí me recuperaron. Sí, ahora sí, a ver. Digo, una charla con Hugo Amelien, prestigioso periodista de la cadena francesa de radio, charlamos con él, y él marca de que, como nosotros también queremos lo mismo, 50% de posibilidades para cada lado. Dice que Mbappé está fastidioso porque no pudo hacer goles en cuartos, no pudo hacer goles en semifinales. Está el tema del virus del camello, que ayer hablábamos, que dejó a Rabiot y a Upamecano afuera de la semifinal. Que hasta ahora afectó solo a esos dos futbolistas, y que de hecho habrá que ver si se recuperan, y si se recuperan, cómo llegan para el partido del domingo. Y él también entiende que hay un aura sobre Messi, sobre la selección argentina, que hasta incluso lo llevó a él a decir, bueno, Mbappé ya tiene su copa, la ganó en el 2018, tal vez sea la de Messi. O sea, hasta eso, hasta los periodistas franceses en algún punto ven que la copa tiene que ser para Messi. Vamos con tranquilidad, vamos con calma, pero son demasiadas las cuestiones energéticas que están a favor de la selección argentina. Después hay que jugar, y lo de siempre. Es fútbol y lo que ya sabemos. Bien. Ale, cortito. El Papu Gómez ya está descartado por lo que resta del Mundial, ¿no? Porque, de hecho, creo que ayer tampoco ya no se entrenó, sigue como separado. Y su lesión, que en cierta manera ha tenido un poco de hermetismo, ¿no? Porque no se sabe bien, al menos por acá, qué es realmente lo que pasó. Ya parece prácticamente descartado, ¿no? Sí, daría la sensación que sí. Y afortunadamente, digo, no pobre por Papu Gómez, sino digo por el rendimiento de la selección. Está pasando esto. No jugó Acuña, que fue figura con Países Bajos, por la acumulación de amarillas, y no nos acordamos de Acuña. No, claro. Está participando de la posibilidad de que el técnico lo elija Papu Gómez, y está quedando en un segundo plano, porque el equipo está siendo más trascendente que las individualidades, ¿no? Eso está pasando. Y del otro lado, en cuanto a bajas, recordemos que Didier Deschamps nunca le dio de baja a Benzema. Benzema está viajando a Qatar, dicen que para acompañar, no para jugar. Claro. Pero en Madrid aseguran que Benzema, si Deschamps lo quiere usar, está disponible para competir. Ale, de hecho, se conoció en las últimas horas que jugó un amistoso previo al viaje, creo que fue contra unas divisiones menores del Real Madrid, contra el Málaga, si no me equivoco, e hizo fútbol, hizo 70 minutos de fútbol y se lo vio en buena forma.
Sí, por eso. Habrá que ver, es una enorme expectativa. Para mí, sale vestido de jugador, no entre los 11, claro, en el banco, pero sale vestido de jugador. Me parece, no sé, es una sensación que tengo. Bien. Bueno, Ale, obviamente mucha expectativa para lo que se viene, para lo que queda. El domingo una nueva final, la escaloneta firme, hay mucha alegría y mucha confianza, pero también hay que ir con mucha cautela. Sí, lo que ha manejado este grupo, ¿no? A partir de la línea que baja del cuerpo técnico, eso. Hay equilibrio, hay espera con esperanza, tranquilidad, pero se ve un clima de tanta buena energía que rodea al predio de la Universidad de Qatar, donde está la selección argentina, que bueno, uno no puede más que ilusionarse, no solo por ya estar en la final, sino por todo esto que uno va notando y que va percibiendo. Este equipo ha mutado mucho en cada uno de los partidos, se ha acomodado a resistir cuando tuvo que hacerlo, cuando pudo jugar jugó, cuando tuvo que ser paciente, como los primeros 30 minutos con Croacia, lo hizo. Estaba cada vez más firme del medio para atrás, intratable Julián Álvarez. Bueno, de Messi no hay que decir más nada, esperarlo ahí, que haga lo que quiera, en el rato que quiera del partido, porque ese es nuestra enorme ventaja en relación al resto. Lo contaba el colega francés ayer, porque bueno, no, íbamos en un ida y vuelta, y él coincidía, la reflexión que yo hacía en relación a Mbappé, que Mbappé, si no tiene espacios, sí, no va a desequilibrar. Bien. En la relación directa, si lo ponemos Mbappé versus Messi, que es como se plantea la final, Messi no necesita de espacio. Messi necesita que a él se le ocurra hacer lo que quiera en el momento que quiera del partido. Está Mbappé claro. Sin espacios, uh-huh, no puede sacar diferencias. Uh-huh. Y ahí me parece que hay una historia también muy linda del planteo táctico, ver qué es lo que hace la Argentina en relación a Mbappé, porque sobre el lado de Mbappé se mueve Molina. Molina es una referencia de ataque permanente. Entonces, ¿qué va a hacer Mbappé? Aparte de querer progresar en el ataque, ¿qué hace con Molina, por ejemplo? ¿Qué hace sobre esa banda, Francia? Bueno, sí, es verdad. Bueno, pero hay que parar a los otros también, ¿eh? Porque Colomuani, Turán. Claro. Ojo, porque. No, hay un equipazo. Ese tridente. No, es un equipazo. Ese tridente en el segundo tiempo fue tremendo. ¿Sabes? Aparte, te pegan una corrida, fuiste. Chau. No, estoy de acuerdo. Eso, a ver, es el último campeón del mundo. O sea, está en la final. Es un equipazo. Es un equipazo del medio para adelante. Sí. Es un equipo que deja ventajas del medio para atrás. Del medio para adelante, criminales. Del medio para atrás, deja ventajas. Pregunto, Ale, desde el análisis netamente que haces vos allí. Griezmann está jugando a otra cosa, ¿eh? Lo está dejando, es el silencioso, calladito, sin una gran prensa, porque los flashes se los llevan Messi y Mbappé. Creo que está haciendo un laburo impresionante. Es el Molina de aquel lado, salvando las diferencias y las posiciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que no da referencia de marca. Es un todocampista en esta Copa del Mundo, ¿no? Entonces no hay referencia de marca sobre Griezmann, porque no es que vos decís, se mueve por derecha y después cambia a la izquierda, ¿no? Él juega libre en la mitad del campo, se hace referencia como lanzador o como receptor, como claro, el último pase o definidor. Es, a ver, Griezmann, salvando la diferencia, es lo que hoy es Alexis McAllister para la selección argentina. El brillo lo tienen otros, pero de los jugadores más regulares y más importantes, no solo en el primer pase, sino cómo se cierra la par del volante central, es McAllister en la Argentina. Bueno, salvando las diferencias, porque son características diferentes, lo es Griezmann para Francia. Claro. Es así. Bueno, Ale, estaremos en contacto, obviamente, deseamos lo mejor. Obviamente, la gran posibilidad tuya, me imagino, allí, con expectativa, con emoción, esperando el partido, de poder disfrutar de una nueva final de la selección argentina. Así que, bueno, felicitaciones también por el gran laburo que has venido realizando, que estás realizando. Y seguramente, bueno, vamos a estar nuevamente en las próximas horas charlando de lo que, bueno, obviamente será el partido. Pero, por supuesto, vamos a Argentina más que nunca, Ale. Claro que sí. Ya les voy anticipando la cobertura de la final del domingo. Sí. Se confirmó
que la ceremonia de cierre es 2 horas antes del arranque del partido, es decir, mediodía en la Argentina, 10 de la mañana es el cierre, la fiesta de cierre. ¿Qué se sabe eso? Lusail, de la Copa del Mundo. ¿Esto qué va a llevar? A que nosotros arranquemos 6 horas antes, ya toda la cobertura en el Facebook Live del diario, en todas las plataformas digitales de Multimedia Painé, la cobertura en conjunto que estamos haciendo con Canal 13, por supuesto en Radio La Finur con todos los detalles, veremos la radio que decide en cuanto a la programación del domingo, pero nosotros muy temprano arrancamos lo que va a ser 11 de la mañana, hora de aquí, hora de Qatar, para un partido que se va a jugar a las 6 de la tarde, es decir, que bueno, correcto, en la madrugada de la Argentina ya tendremos contenido desde las 6 de la mañana de la gran final del domingo. Muy bien, bueno, ¿se sabe algo de cómo va a ser el cierre, el show y algo de eso o no? No está confirmado, dicen que tal vez esté Maluma, que es bastante probable que pueda estar, dicen que va a ser más espectacular de lo que fue la inauguración, a mí la inauguración me encantó. Tuvo glamour en la sencillez. Me encantó la ceremonia de inauguración. Dicen, bueno, que tendrá más glamour. Veremos si en la sencillez también o no, en este cierre de ceremonia previo al partido final. Ale, cortito antes de despedirte. Se habla de que el avión que va a traer a los jugadores ya partió para allá. ¿Se sabe algo de esa parte de la logística? Sí, bueno. Yo hagamos una cosa. Sí. No, me estoy tocando. Bien. Esperemos que termine el partido el domingo y después le cuento la logística. Fantástico, porque una cosa es si pasa algo y fantástico, otra cosa es si pasa lo que queremos. Adhiero a la moción. Bueno, está Macron viajando hacia Qatar, el presidente de Francia. Macron ha invitado a Alberto Fernández, el presidente de la Nación Argentina. No, que no vaya. No va a viajar Fernández. Menos eso mal. Es lo que tenemos, le cuento a Alejandro Magdaleno también. Me toco también. Por lo cual, solo va a quedar Chiqui Tapia ahí como presidente de la AFA acompañando al equipo. Tiene al que equipo, ser, ¿no? Como tiene que ser. Después seguramente, como dice Ale, que se está tocando, habrá que ver qué pasa después, ¿no? Con el presidente de la Nación y todo lo demás. Bueno, Ale, un gran abrazo, buen laburo como siempre, estamos en contacto. Hagamos lo que hay que hacer, no hagan nada distinto los días previos de lo que ha hecho hasta acá, por favor, se los pido. Bien, gracias, bueno, Ale. Por lo pronto vamos a tener un evento nosotros esta noche, usted no va a poder disfrutar, pero vamos a brindar por usted. Por ahí lo llamamos ahí en pleno evento. Pero cómo no, disfruto con ustedes a la distancia. Le mando un gran abrazo y que la pasen muy lindo en la gran fiesta del multimedio. Chau, Ale, hasta abrazo. La próxima. Chau, sigan bien.